Yo cuido a una señora y la estaba bañando. La señora no camina, entonces, pues al estarla bañando, mi hijo, que lo llevé ese día al trabajo, estaba jugando con mi cámara, con mi teléfono, y me pidió, se le atoró la cámara y me pidió que se la, pues que se la pusiera bien para que siguiera jugando. Entonces, al ponérsela bien, me dijo, mamá, te voy a tomar una foto. Entonces, él al tomar la foto, pues yo cerré otra vez el baño, seguí bañando a la señora. Y después, cuando iba yo a borrar las fotos que él había tomado, fue cuando me llamó la atención esa foto, porque pues aparecía un rostro color rojo, y pues me llamó mucho la atención, y pues le di agrandar la imagen, y pues me llevé más fuerte impresión cuando vi el rostro que se formaba. Pues a que me sacaran las fotos, porque se lo comenté a la señora, la dueña de la casa, igual se quedó impresionada, y ella fue la que me sugirió que quería una copia de esa foto. Entonces fui y revelé la foto, y al revelarla, la muchacha de la fotografía me preguntó si había alguien disfrazado allá, y le dije que no, porque pues era un baño, estaba yo bañando a una señora. Y la muchacha se quedó impresionada, porque pues me dijo que se veía claramente la cara de...